La bahía de Topolobampo. Nuestra embarcación abrió un ancho surco en el mar y el oleaje nos golpeaba furiosamente por ambos lados como amenazando con destrozarnos. Íbamos unas 14 personas, el señor Contreras, papá de Eduardo, el maestro, 9 fornidos muchachos de piel tostada de su escuela, entre ellos nuestros 3 amigos en cuyas casas nos alojábamos. Y nosotros 3, el anchón subía al impulso del mar y parte de su quilla quedaba al aire. Luego caía y parecía que las alborotadas olas del tamaño de una casa acabarían tragándonos. Sus aguas salobres nos golpeaban furiosamente la cara. Hubiésemos querido gritar de entusiasmo, pero nos contuvimos. Felipe no cabía en sí de emoción y se había puesto la gorra de uno de los pescadores. Agustín miraba asombrado y bien agarrado de la borda la inmensidad de aguas que nos rodeaba. El papá de Eduardo, los pescadores, mientras tanto preparaban las cañas de pescar y trababan en los anzuelos la carnada. El pintoresco caserío de Topolobampo se perdió a nuestra espalda. Ahora navegábamos en medio del mar y de pronto apareció a lo lejos una extraña figura blanca como un faro. El señor Contreras la señaló y nos dijo: "Es el farallón, ya lo verán de cerca". Se aproximaba rápidamente y lo que parecía un faro preciso, su forma, se aproximaba rápidamente y lo que parecía un faro preciso, su forma, era un altísimo peñasco blanco que brillaba al sol como si fuera de mármol. Se oyeron unos gritos salvajes y nos miramos sorprendidos. Agustín, Felipe y yo eran unos gritos como los de las fieras del zoológico de Chapultepec. Uno de nuestros amigos rió al vernos tan impresionados y nos explicó: "Gritan como si fueran fieras, pero son los animales más inofensivos del mundo. Son lobos marinos, focas. Eran docenas y más docenas de focas, grandes como perros mastines, y huían gritando al pie del peñasco, agitaban las aletas como si fueran manos y los hocicos rodeados de gruesos bigotes. El motor de la embarcación paró y las largas cañas se hundieron en el mar. A cada uno de nosotros nos pusieron una en las manos y nos enseñaron cómo manejarla. Más de una vez vimos a lo lejos cruzar algún tiburón y nos pareció distinguir la figura de una mantarraya, bestias marinas que conocimos en fotografía y por el cine. No me costó trabajo pescar mi primer presa. Con solo mantener sumergido el anzuelo, un pez picó y un robusto costeño de la tripulación me ayudó a levantarlo en la caña. Era grande y dorado y se revolvía con fuerza increíble. Los huachinangos y pargos se amontonaron en la cubierta saltando ansiosamente antes de morir. Los pelícanos y las gaviotas se deslizaban sobre el agua, pescaban a su vez, luego levantaban el vuelo entre chillidos de salvaje alboroto. Vocabulario: quilla. Pieza de madera o hierro colocada a lo largo de la parte inferior de las embarcaciones. Salobres, saladas. Borda, borde, orilla o canto superior del costado de una embarcación. Anzuelos, garfios de acero que atados a un cordel sirven para pescar. Carnada, cebo, pedazo de carne o pescado prendido en el anzuelo.
alborozo, regocijo.